Aprovechando el poco sol limeño y a 20 grados Celsius de temperatura del último domingo 21 de noviembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, salió de Palacio de Gobierno y se fue junto a sus hijos a la playa de Agua Dulce ubicada en el distrito de Chorrillos. Castillo Terrones aprovechó su estadía para darse un baño de popularidad, correr y hacer ejercicio sobre la tibia arena y acompañado de la escolta presidencial que en todo momento no le quitaba un ojo de encima. En imágenes difundidas en las redes sociales también se captó al jefe de Estado en ropa de baño junto a otros bañistas y ciudadanos que se acercaron para pedirle algunas fotografías pese al fuerte resguardo policial que siempre lo acompaña. En otras fotografías también se pudo captar a Arnold y Alondra Castillo, los hijos del mandatario, sobre una moto acuática en el Mar de Grau. En tiempos pasados, la popular playa de Agua Dulce ha sido el escenario donde diversos candidatos la visitaban los fines de semana en plena campaña política. En enero del 2015, el candidato por Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, se dio un baño de popularidad. Lo mismo ocurrió con la candidata a primera vicepresidenta de Alianza Popular, Lourdes Flores Nano, en el año 2016. ¿Y tú, qué opinas de la decisión que tomó el mandatario Pedro Castillo en refrescarse junto a sus hijos en la playa Agua Dulce de Chorrillos? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video.